Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Otra noticia falsa sobre una cura milagrosa del SARS-CoV-2 se volvió viral. Esta imagen asegura que el doctor Lee Kum-ki descubrió no solamente la vacuna, sino también la cura contra la COVID-19. Si crees que este meme podría contener algo de verdad, acá te van nuestros tres pasos básicos para detectar una paparrucha. Primero, la vacuna supuestamente se presentó en una rueda de prensa, aunque no especifica en dónde, ni cuándo, ni qué institución es responsable de la información. Si una vacuna se hubiese descubierto ya y comprobado además su efectividad, ¿no crees que la anunciaría la Organización Mundial de la Salud y todos los medios del mundo lo publicarían? Segundo, el mensaje afirma que la industria farmacéutica no ha apoyado la vacuna del Dr. Ki, por lo que invita a las y los usuarios a compartir la noticia para que algún país lo escuche. Y si nadie lo ha apoyado, ¿cómo puedo desarrollar una vacuna? La investigación científica requiere muchos recursos que proporcionan los países y las farmacéuticas. Sin dinero, básicamente no va a haber vacuna. Tercero, el Dr. Lee Kum-ki, ¿se te hace conocido? A mí un poco, pues la verdad es que es el actor estadounidense Sun Kang, quien formó parte del elenco de Rápidos y Furiosos. Así que recuerda siempre verificar las imágenes. Como siempre te decimos, si algo suena demasiado increíble para ser verdad, seguramente es falso. Aplanemos la curva de las paparruchas, de la desinformación. Verifica siempre antes de compartir y sigue las medidas básicas de prevención que siempre te decimos aquí. Lávate las manos bien y con frecuencia. Usa cubrebocas, que debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Y mantén siempre la sana distancia. Cuídate mucho, nos vemos por acá el domingo en la mesa de Sin Filtro.